Estuvimos con el responsable de ingeniería cliente del área de pulverización de Plantium, con quien conversamos sobre las diferentes soluciones y tecnologías que ha desarrollado la empresa para las labores de pulverización. Con él revisamos el nuevo sistema Active Nozzle con electroválvulas pico a pico, su estación meteorológica y un sistema de lavado de barral ecológico, además de sus sistemas OcuWid de aplicación selectiva de herbicidas y el robot Terra. Buenos días, soy César Pettinari, estoy en el área de ingeniería al cliente de la empresa Plantium. Estoy siguiendo todo lo que sería pulverización junto con los clientes. Hoy estamos nuevamente mostrando lo que son las distintas soluciones que ofrecemos para lo que sería pulverización convencional, pulverización selectiva y también Active Nozzle. Active Nozzle es un producto que nos permite hacer un corte por sección pico a pico, ahorrando productos en lo que sería el solapamiento y también una aplicación más precisa y dar la posibilidad a utilizar prescripciones para que con un vuelo de dron podamos hacer un mapa de malezas y aplicar solo sobre ellas, reduciendo así al máximo el uso de fitosanitarios y reduciendo también el uso de agua, contaminación mínima del medio ambiente y una optimización económica de los recursos. Todos nuestros productos están controlados por SBOX 11, nuestra pantalla multifunción, y compatible para todos los productos de Plantium, tanto piloto, para los productos de siembra. Esto nos permite tener una versatilidad entre las labores y poder hacer un uso múltiple de esta pantalla, obviamente con los sensores correspondientes para cada producto. OcuWid es el salto que estamos buscando en optimizar la pulverizadora al máximo, haciendo una tarea complementaria entre lo que sería la cobertura total en las aplicaciones pre-siembra y post-cosecha, ¿sí?, para tener un barbecho sin malezas y optimizar el uso de agua, agua útil fundamentalmente en nuestro suelo. OcuWid cuenta con cámaras RGB que nos permiten detectar las malezas en tiempo real, mandar esa información a un centro de procesamiento donde la inteligencia artificial hace su labor de comparación con datos que fueron previamente cargados y así detectar la maleza y abrir solamente los picos necesarios para combatirla, para eliminarla. Lo que nos permite también OcuWid es tener un ancho variable de la baldosa de aplicación. Entonces aumentamos o disminuimos esa baldosa para ser mucho más precisos o más conservadores al momento de tener nacimientos nuevos y malezas chicas para evitar posibles pérdidas en la detección. Nos aseguramos de, agrandando esa baldosa de aplicación, podamos sí o sí matar esas malezas pequeñas que a veces dificultan a la detección por su tamaño. Gracias a la luz auxiliar que posee OcuWid, nos permite hacer un trabajo de modo nocturno también, sin interrumpir la labor, y en zonas donde tenés complicaciones climáticas para hacer esta labor en lo que sería en horas de día, podemos hacer también trabajos nocturnos sin inconvenientes. Estas cámaras están ubicadas entre 1,50 m y 1,80 m entre sí, en todo el ancho del botalón, para que podamos cubrir todo ese campo de visión entre cámaras sin ningún inconveniente y tener así una lectura completa del botalón en el ancho que el usuario lo quiera tener. Este sistema es modular y escalable, o sea que el productor lo que puede hacer es primero montar una parte de la pulverizadora, como tenemos hoy mostrando en esta Caimán, que solamente tiene en las alas mayores, y si así lo desea, en un futuro poder extenderse a las inferiores, completando así el total del ancho de la máquina. Este producto hoy lo estamos mostrando. Estamos en una fase de validación con dos unidades a campo, con dos clientes que fueron los primeros adoptantes de esta tecnología. Y una vez que cumplamos con las horas de uso que queremos alcanzar, va a salir a la venta. Estimamos que ya para el año siguiente, el año que viene, vamos a estar ya ofertándolo al público en general. Los ahorros que estimamos y medimos en estos clientes van entre un
40, ¿sí?, y un 60%, ¿sí?, de ahorro de productos. A medida que vayamos trabajando más en la inteligencia artificial, podemos ir alcanzando mayores niveles de ahorro y también tener la posibilidad de, gracias a esta tecnología, apuntar a otras soluciones, como por ejemplo el monitoreo o la detección de rodeos con alguna infestación de hongos fundamentalmente. Cuando tenemos inteligencia artificial, eso nos abre las puertas a poder ir más allá de una pulverización selectiva de malezas. Y por qué no, en un futuro, como hacemos hoy, una aplicación de malezas selectiva, vamos a hacer una aplicación selectiva de hongos también para aplicaciones de fungicida. Esto nos permite escalar con esta tecnología que hoy estamos validando. También estamos mostrando Terran. Estos son prototipos que estamos probando también, y va a pasar esta fase en la que estamos con Ocuwin, que es que un productor lo tenga, que lo use y alcanzar esas horas de validación para ir mejorando el producto y lanzarlo comercialmente. Terran también cuenta con Ocuwin, es un prototipo, hoy por hoy es un prototipo que está pensado en esas dimensiones, con 10 metros de botalón, 600 litros de caldo, para que podamos recorrer los lotes con una autonomía suficiente y buena a la hora de darle horas de trabajo. Terran es un vehículo autónomo, semi-autónomo en realidad, porque necesita de un operario que esté controlando las condiciones de trabajo, pero una vez que se le marcan los patrones de guiado y la labor que se quiere realizar, el vehículo va a transitar el lote automáticamente, solamente con la inspección del operario y obviamente para asistirlo en casos de recarga. Funciona 100% con energía eléctrica gracias a sus baterías y a un sistema generador que va a ir recargando esas baterías a medida que va haciendo su labor. Lo importante de destacar es que no hay que detener el vehículo para cargar las baterías. Esto se realiza automáticamente durante el trabajo. Este sistema generador se va a encender cuando alcance un nivel mínimo de batería y se va a apagar cuando alcance la carga completa de las mismas. También otra de las soluciones que estamos ofreciendo es Weather Watcher, una estación meteorológica que podemos incorporar a cualquier pulverizadora o también en una base, por ejemplo, en un casco de estancia, para ver las condiciones que tenés en climáticas a la hora de pulverizar y así también hacer un mejor uso de lo que serían los fitosanitarios y lograr ese tratamiento que tanto hoy estamos buscando, cuidando de una manera eficiente, para tanto sea control de malezas, para el cuidado de los cultivos y demás, y después tener un reporte de la labor que realizamos, en qué condiciones, que nos sirve para estar tranquilos, ¿sí?, y demostrar que las aplicaciones que se realizaron se hicieron en tiempo y forma. Otro de los productos que estamos mostrando en Agroactiva también es el Boom Circulation. Es un sistema de recirculación para el lavado de tanques. Lo que hace es vaciar con agua limpia, se le da paso al circuito de pulverización del tanque de agua limpia que tiene la pulverizadora para recircular todo lo que queda en el barral, todo ese caldo que queda en el barral, y volcarlo a lo que sería el tanque de caldo para así poder después juntarlo en un, por ejemplo, en un bidón y que no entres a tu galpón con ese caldo dentro del tanque o en las cañerías. Entonces lo que podés hacer es también limpiar todas las boquillas con esta recirculación, largando un mínimo de caldo en el lote y enjuagando en el mismo lote cuando finalizás la labor.